Hola, mi nombre es Trinidad y esto es Tejiendo de Corazón. Hoy vamos a aprender a hacer este punto en crochet. Yo lo realicé en un chal en B y me pidieron la forma para hacerlo recto. Es este. Si quieren ver el chal se los voy a dejar aquí en un link en la parte de arriba y también lo van a poder ver al final de este video este punto se realiza con cadeneta múltiplo de 6 más 1 esta es mi muestra y esto es lo que vamos a aprender a hacer ahora Vamos a comenzar haciendo la cadeneta de inicio la voy a hacer de 37 1 2 dos. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31, 32, 33, 34, 35, 36 y 37. Vamos a comenzar a hacer la primera vuelta. Esta es la última cadeneta. Voy a subir con 1 y voy a hacer un punto bajo. Ahora cuento. 1, 2 en la tercera. Entro y hago un punto alto, una cadeneta, un punto alto, dos cadenetas, un punto alto, una cadeneta, un punto alto. Y acuesto en la tercera cadeneta, uno, dos en la tercera. Punto bajo y repetimos: 1, 2 en la tercera, punto alto, una cadeneta, punto alto, dos cadenetas, punto alto, una cadeneta, punto alto. 1, 2 en la tercera, punto bajo. Y repetimos: 1, 2 en la tercera, punto alto. Una cadeneta, punto alto. Dos cadenetas, punto alto. Una cadeneta, punto alto. 1, 2 en la tercera, punto bajo. Esto lo vamos a repetir hasta completar la primera vuelta. 1 2 en la tercera, ok. Vamos a terminar de hacer esta vuelta. Ok, aquí estoy al final de la vuelta. 1 2 en la tercera, hacemos el punto bajo para completarla con estas seis figuras. Vamos a comenzar a hacer la segunda vuelta subiendo con una cadeneta de 4. 2 3 4. Esto me da la altura del doble punto alto. Volteo. Vamos a hacer en este espacio tres puntos altos sin terminar y los vamos a cerrar juntos. tres Cierro. Separo con tres cadenetas y repito. 1 Dos, tres, cierro. Aquí ya tengo los dos. Vamos a hacer una cadeneta de separación. Y repito: entro en el espacio, saco dos, vuelta a la aguja, entro nuevamente, saco dos, entro por tercera vez, saco dos y cierro. Tres cadenetas. Y repito. Me quedan dos puntos en la aguja. Tengo tres. Cuatro. Y cierro. Una cadeneta. Y continuamos trabajando haciendo estos tres puntos altos cerrados juntos. Dos. 3. 1, 2, 3 cadenas. 1, 2, 3. Cierro. Una cadeneta de separación. 1, 2, 3. Cierro. Tres cadenetas, uno, dos, tres, y cierro. Esto lo vamos a repetir hasta completar esta segunda vuelta. Ok, aquí ya estoy al final de la vuelta. Vamos a hacer el doble punto alto entrando por la cadeneta el punto bajo de la vuelta anterior. en esta parte ya tenemos lista la segunda vuelta. vamos a comenzar a hacer la tercera subiendo con una cadeneta de tres que me hace la altura del punto alto y tres cadenetas para bajar. voy a hacer un punto bajo entre los puntos altos cerrados juntos tres cadenetas. un punto alto entre los puntos que tengo en esta parte donde tengo la cadeneta, tres cadenetas y bajo a hacer un punto bajo, tres cadenetas, un punto alto, tres cadenetas, un punto bajo, tres cadenetas, un punto alto. Tres cadenetas. Un punto bajo. Tres cadenetas. Un punto alto. Tres cadenetas. Un punto bajo. Tres cadenetas. Un punto alto. tres cadenetas un punto bajo tres cadenetas un punto alto en la cadeneta de la vuelta anterior y ya tengo lista esta tercera vuelta vamos a comenzar a hacer la cuarta vuelta voy a subir con una cadeneta de tres que me hace la altura del punto alto. Y voy a hacer 5 de separación. 2, 3, 4, 5. Volteo. Voy a hacer un punto alto sobre el punto alto. 1, 2, 3, 4, 5. Punto alto sobre el punto alto. 1, 2, 3, 4, 5. Punto alto sobre el punto alto. 1, 2, 3, 4, 5. Punto alto sobre el punto alto. 1, 2, 3, 4, 5. Un punto alto sobre el punto alto. 1, 2, 3, 4, 5. Ubico la cadeneta número 3 desde abajo hacia arriba. Vamos a ver. 1, 2, 3. En esta entro y hago el último punto alto. Lista la cuarta vuelta. Vamos a comenzar a hacer la quinta vuelta. Subo. Con una cadeneta de 3. 1, 2, 3. Esto me da la altura del punto alto. Voy a hacer dos cadenetas de separación. En este punto alto vamos a hacer un punto alto. Una cadeneta. Un punto alto. Y acuesto en la cadeneta de 5 con un punto bajo. Vamos a hacer en este punto alto un punto alto, una cadeneta, un punto alto, dos cadenetas, un punto alto, una cadeneta, un punto alto y acuesto con un punto bajo en la cadeneta de 5. Y repito, punto alto, una cadeneta, punto alto, dos cadenetas, punto alto, una cadeneta, punto alto, y acuesto en la cadeneta de 5. Vamos a continuar haciendo esta vuelta. Ya estamos al final de esta vuelta. Vamos a ubicar la cadeneta número 3. 1, 2, 3. En esta voy a entrar y voy a hacer un punto alto, una cadeneta. Un punto alto, dos cadenetas y un punto alto. Y aquí ya la tengo lista. Vamos a comenzar a hacer la vuelta número 6. Voy a subir con una cadeneta de tres que me hace la altura del punto alto y voy a hacer una cadeneta de separación. Vamos a trabajar en este espacio haciendo los tres puntos altos cerrados juntos. Una cadeneta, paso al siguiente espacio 1. 2 3 cierro 3 cadenetas 1 2 3 cierro una cadeneta 1 2 3 cierro 3 cadenetas uno, dos, tres, cierro una cadeneta. Esto lo vamos a repetir hasta completar esta que sería la vuelta número 6 Okay. Vamos a hacerlo aquí. Ya estoy al final de la vuelta número 6. Ya hice el punto en este espacio, una cadeneta y ubico la cadeneta número 3. 1, 2, 3. En esta entro y hago el punto alto. Vamos a comenzar a hacer la vuelta número 7. Voy a subir con una cadeneta. Volteo. Vamos a hacer un punto bajo. Tres cadenetas. Un punto alto entre estos dos grupos de puntos altos cerrados juntos. Tres cadenetas. Un punto bajo. Tres cadenetas. Un punto alto. Tres cadenetas. Un punto bajo. Tres cadenetas. Un punto alto. Tres cadenetas. Un punto bajo. Tres cadenetas. Un punto alto. Okay, así vamos a completar esta vuelta. Punto bajo. Punto alto. Y termino con un punto bajo por la cadeneta número 3, 1, 2, 3 en esta, y ya tengo lista la vuelta número 7. Vamos a comenzar a hacer la vuelta número 8, que sería con 3 cadenetas que me hacen la altura del punto alto y 2 de separación, volteo. Vamos a hacer un punto alto sobre el punto alto. Cinco cadenetas. Un punto alto sobre el punto alto. Cinco cadenetas. Un punto alto sobre el punto alto. Cinco cadenetas. Punto alto. Cinco cadenetas. Punto alto. Cinco cadenetas. Punto alto. Dos cadenetas y un punto alto en el punto bajo de la vuelta anterior. Y ya tengo lista la vuelta número 8. Estas son las 8 vueltas que conforman el patrón. Ahora vamos a volver a hacer la número 1. Subo con una cadeneta. Volteo, vamos a hacer un punto bajo en el punto alto. Vamos a hacer un punto alto, una cadeneta, un punto alto, dos cadenetas, un punto alto, una cadeneta, un punto alto y acuesto en la cadeneta de 5 con un punto bajo. Este que acabo de hacer es este de la primera vuelta. Continuamos. En el punto alto. Siempre tratando de que quede el punto bien en el punto alto para que no se abra el tejido. punto bajo. Si tomamos el punto en este espacio, el punto se va a abrir. Si lo tomo por debajo de este lazo que está aquí, queda recto y no se abre la hebra. Okay. Vamos a completar entonces la primera vuelta y ya pueden continuar con las próximas siguiendo el video. Para completar esta vuelta, vamos a contar desde la base 1, 2, 3. Entro y hago el punto bajo. Y aquí ya la tenemos lista. Yo voy a hacer unas vueltas más y se las muestro más avanzada. Y aquí se los muestro ya más avanzado. Así se ve. Esto es lo que hemos aprendido a hacer hoy. Espero que les haya gustado este tutorial, nos vemos en una próxima oportunidad. No olviden, suscríbanse a mi canal y sigamos tejiendo de corazón.